estamos aquí. Es sorprendente que ni usemos la mente. Tantos planetas y nos tocó la Tierra. Es sorprendente que nos llamemos gente. Si te vas pronto y un alien te abduce, tranquilo, no seas tonto, deja lo que pensé. Estos buceros caballos que se paran donde se les da la regalada gana. Hasta el desayuno se me va a salir de tanto frenazo. ¿Ves? Es la segunda vez que llego tarde al trabajo y de remate ando desvelada porque los hijuelas en puta gato pasaron culiando toda la madrugada. Y a la Yolene le agarró un berrinche cuando la dejaron de la vecina. Tranquila, niña, pero anda, cámbiate. Y aquí las horas extras no las pagan. Espera que me cambie, pues. Yorleni, la tenés muy malcriada. Pareciera que ella te manda. No jodas, este ya nos arruinó la noche. Qué cagada. ¿Y ahora? Oye, busquemos otro lugar, pues. Es que a la Yorleni la tenés muy malcriada. Vos le tenés que enseñar quién manda. Por suerte mi hijo ya trabaja. ¿Hijo? ¿Cuál es hijo? Sí, los que tengo allá trabajando en asamblea. Ah, pues esos no son tuyos. Esos son de todo el gremio. Ojalá que hoy haya más demandas que ayer. Sí, niña, ¿quién diría? Que el negocio más antiguo del mundo iba a ser afectado por la crisis. Ay, solo espero que me toque el poeta. ¿Y eso, jodida? Nada. Un poemita que me dio la última vez que estuve con él. Pareciera que te gusta. No es que me guste. Lo que pasa es que me trata diferente. Él dice que yo soy su musa. Aunque no sé si lo dice solo para que le baje el precio.
Deja que por reírte de mí, ahí te va a salir un enfermo, como el del ataúd. Qué bárbara, ¿cómo decía eso? No seas dramática. Pero explícame, ¿por qué le hiciste caso y te metiste al ataúd? Sos bien especial. Deja de joder, babosa. Ay, eso fue igual de raro como la primera vez que vine a este lugar. Yo toda solita y nerviosa sin conocer a nadie. Y de ahí, me parece ver a alguien conocido, me detengo, me acerco y era vos. ¿Qué hubiera dicho mi mamá de esto? Le da un infarto a la pobre. De seguro que sí. Buenas noches, amor. Me llamo Rubí. Hola, Rubí. ¿Cómo andas tratando? Bueno, mira, todo con condón. La hora te sale a 300. Y si quieres los tres platos, eso te lo dejo a 400. Y por dos horitas, te hago un descuentito y te lo dejo a 500. Bueno, bueno. ¿Y si quiero incluir a la otra? Ah, ¿querés el combo doble? Bueno, eso te lo dejo a 700. Si quieres la llamo. Se llama Esmeralda y es mi hermana.
voy a llevar a mi mecánico. Tengo entendido que después de 3.000 kilómetros hay que revisar el vehículo y tengo como 7 meses de no revisarlo. Pero no, no, calma, Yolandita, que todo lo tengo bajo control. Creo que por aquí tengo la tarjeta con el número de mi mecánico. No sé cómo pudo pasarme esto. A ver, yo sí sé, yo sí sé. ¿Vos crees que este carro se mueve con el aire? ¡Nunca! Le pones una gota de gasolina. Yo no tengo por qué estar pasando esta vergüenza. Me voy. Adiós. Yolanda, ya viene el mecánico. No te vayas, Yolanda. Voy a agarrar un carrito. Agarrarlo. Yolanda. Yolanda. ¿Y en qué andas pensando, mujer? No, nada. Ah, bueno. Buenas noches. Fíjate que vengo de la sección de electrodomésticos. Sí. Y encontré un aparato que se enrosca aquí en el cuello. Y cuando le apretas el botón, comienza a vibrar. Claro. Y entonces, se le toca otro botón para regular la intensidad. Ay, mira, quedaría perfecto para mi cuello. ¿Y cuánto cuesta eso? $50. La carne, por favor. No se puede. ¿Qué quiere, señor? ¿Va a tomar una nota que le va a... Gracias. Ya sabes que no somos ricos. Además, vos solo invento sos. ¿Y desde cuándo andas con ese dolor de huesos? ¿De huesos? De cuello. De cuello, listo. Le he dicho mil veces. ¿Cómo se ve que no me escuchás? Todas las mañanas amanezco con un dolor terrible en el cuello. Te lo he dicho un montón de veces. Ya no aguanto. ¿Y no habrá algo más barato? ¿Una pomada? Oye, en serio, que ahorita ando palmado, hija. Ah, pero para comprar DVD sí hay, ¿verdad? Pero cuando esta vieja te pide algo, sos más agarrado que quién sabe qué. No me salgas con lo del DVD. Para eso me pasé 40 años metido en una oficina trabajando. Y además, lo tuyo es de pura impresión. Antes eran aquellas chancletas que tenían unos bolillos para masajear los pies. Y antes de eso, aquella crema de baba de no sé qué animal para las arrugas. Solo locuras. Mira ahora que... Quítate, ponte chorreas. Vámonos.
Fíjate. Sí, ya sé lo que me quieres decir. Yo hubiera trabajado. Yo te hubiera ayudado. Y sabes que sí, pero no me dejaste. No quisiste, porque no te gustaba la competencia. Además, ese título de proveedor. Proveedor. Si nunca pudiste. ¿Nunca pude qué, Yolanda? A ver, decilo de una vez. Veamos si podés dejar por un momento tus indirectas y decírmelo a la cara. Es que no hay necesidad, Luis. Eso me imaginé. ¿Y por qué hablas así bajito? ¿Ah? Para que nadie se dé cuenta que sos una vieja pedigüeña consumista. Mira, Luis, bájame ese tono. A ver, a ver, a ver. Yo no voy a hacer un show aquí. Pregúntale a la muchacha cuánto cuesta esto. Pregúntale vos. ¿Te fijas lo que hiciste? Y encima lo tuve que pagar. A tu mamá le voy a decir, oíste, bonito la gracia de hoy. Muchas gracias. A usted, buenas noches. Gracias por su visita. Disculpe, señorita. Sí, señor, buenas noches. Disculpe, ¿puede ser tan amable decirme cuánto cuesta esta bolsa? Claro. 29 Córdoba con 90 centavos. Muchísimas gracias, señorita. Y disculpe, muy amable. Disculpe. Discúlpeme. Ay, eso hizo finísimo, ¿verdad? Discúlpeme. Nunca se te quitó esa maña de andarle diciendo a la gente, discúlpeme. Parece baboso. Vos sí te estás quedando loca. Ahora resulta que soy baboso por ser educado. Discúlpeme. Ay, sí, puro actor de novela barata. Ay, Yolanda. Ahora resulta que soy un estorbo para vos, ¿verdad? Te apoyé. Te atendí. Di mi vida por vos. Hice todo lo mejor que pude de mí. Y mira, ahora resulta que la Yolanda es un estorbo. Ve qué lindo, ¿ah? Seguramente no te fuiste del país a causa mía, ¿verdad? Y tu mamita creyendo que yo te dije quédate cuando no fregué. Pero yo sigo cargando con tu cruz, mira. Por favor, Yolanda, cálmate. Estamos en un lugar público. No me montes un drama aquí, por favor. Eso es lo que te preocupa. Lo que diga la gente. Mira, Luis, cuando nos casamos, se suponía que íbamos a viajar por todo el mundo. Me prometiste que íbamos a ir a visitar la casa de tus abuelos en España. Y que después íbamos a vivir en Granada, a donde iban a llegar nuestra familia, nuestros nietos. Y mira, yo estoy clara, Luis, yo sé que no todo se puede en la vida. Pero Luis, yo solo te estoy pidiendo ese aparatito, Luis, me duele mucho el cuello, Luis, solo eso te pido. Yolanda, escúchame, ahora no tengo el dinero suficiente. En serio, otro día será. Dale. Siempre, es la próxima vez, siempre es la próxima. Disculpame. Sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Qué gusto, ¿ah? ¿Eh? Y sus encantadoras hijas, ¿cómo están? Mamá.
Buenos días, pasajeros de esta unidad de transporte. Discúlpenme por interrumpir sus conversaciones y pensamientos. Voy a dar un testimonio y a apelar a su generoso corazón. Cristo habita en mi corazón y también puede habitar en el corazón de ustedes. Solo tienen que abrir la puerta. Se lo dice alguien que ha experimentado el infierno. El mal existe y está en ti y en ti. Y eso se puede solucionar. Durante mi juventud yo me metí en la droga. Después se sumó el guaro. Abandoné a mi familia y a todo lo que amaba. Pero ahora el ministerio de Dios está dando una segunda oportunidad. Así que voy a necesitar la colaboración de todos ustedes para nuestro albergue que está situado en la carretera Masaya. Voy a pasar por sus asientos. ¿Quieres agua? No, gracias. Bueno, ¿quieres jugar con nosotros? ¿Qué juegan? Es una sorpresa. Después jugamos. Cierra los ojos. Ahora, dame las manos.
Señor, ¿ha gastado usted su dinero y más importante aún su tiempo leyendo esta subliteratura? ¿No le gustaría mejor culturizarse leyendo una obra imprescindible del canon occidental? No se fije en el precio ni en la portada. ¿Qué le sugiere el título? Perdone, ¿usted trabaja aquí? ¿Usted piensa que si yo trabajara aquí tuviera tiempo para pasar toda la madrugada leyendo libros? No le podría decir, pero tal vez me puede ayudar. Fíjese que necesito encontrar el libro El monje que vendió su Ferrari. ¿Sabe usted dónde lo puedo hallar? ¿Qué estás leyendo?
Kipling. Me sorprende. En realidad somos pocos quienes nos acercamos a un clásico de la literatura occidental. Pocos comprenden a cabalidad el significado de una obra maestra de la literatura. Hay una flor nocturna que me lee y pretende entenderme, y que visito cuando el hambre apremia. Ella, muy ingenua, se siente mi musa. Aunque sea, pretende entenderme. Ya sé qué vas a decir. Igualito al lado del... Ay, bueno, aquella película argentina donde salía Benedetti. Las fotos de los poetas y escritores del siglo XIX. Son demasiado risibles. Antes con los daguerrotipos debías posar una eternidad. Es por eso que yo no me creo esa aflicción simulada. Y más en esta era que le pertenece a la pose. ¿Por qué tan callado? ¿Muy ocupado en la construcción de tu mundo interior? ¿O no me entendiste nada? ¡Pará! ¡Pará! Muchacha,
Chacha. Ya nos hemos visto, ¿no? Chacha. Chacha.